Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una clase más con el profesor Boro. En esta ocasión trataré de explicarles enlaces. Hay tres enlaces principales. Está el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ahora, ¿qué es un enlace? Si tú recuerdas los átomos, que pues, aquí tenemos la tabla periódica, tú en la vida no vas a encontrar un oxígeno solo. O sea, si un oxígeno con otro oxígeno, pero nunca vas a encontrar un hierro solo, o sea, un fierro, o un magnesio, o un calcio solo, ¿sí? Siempre va a estar unido a otro, a otro átomo, o a uno similar, para formar una molécula o un compuesto, ¿ok? El cómo se une depende del tipo de enlace que se forma. Ahora, hay tres enlaces principales, y lo único que tienes que tener muy muy claro para poder entenderlo, si no confundirte, es la electronegatividad. En un video anterior ya había mencionado que el átomo más electronegativo es el flúor, ¿sí? Y que el átomo menos electronegativo es el francio. Y la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, o sea, de quitárselos a alguien más, ¿ok? Entonces, el primer enlace, por ejemplo, el que todo el mundo conoce, cloruro de sodio. El cloro está aquí, está bajo el flúor, es altamente electronegativo, por lo que va a jalar electrones, ¿sí? Cada vez que tenga oportunidad. Y el sodio está hasta acá, en la familia 1A, donde también está el francio. Este elemento es muy poco electronegativo, de hecho, él es más electropositivo, por lo que va a ser más fácil que ceda electrones. Entonces, a estos dos se les hace muy fácil unirse, porque el cloro le va a estar quitando el electrón que le falta, y el sodio le va a estar cediendo un electrón, y así se van a unir. Entonces, este es el enlace iónico. Para aterrizar el concepto, el enlace iónico es la unión de metales con no metales, ¿ok? O también puede ser simplemente es átomos electronegativos, todos los que estén cerca del flúor, con cualquier átomo que no sea electronegativo. Este va a ser un enlace iónico. Ahora, el enlace metálico. El enlace metálico no es muy complicado, es bien sencillo, son metales, ¿sí? Tú no vas a encontrar en un enlace metálico átomos que sean no metales. Te recuerdo, los no metales, de hecho aquí viene, son estos verdes, los gases nobles y ya. Los demás, por ejemplo, estos de aquí son los metaloides, pero ya a partir de aquí para acá ya son metales. Entonces, otra vez, metales, si se unen entre ellos, es un enlace metálico, no hay de otra. Ahora, para terminar, el enlace covalente. El enlace covalente por lo general se encuentra en los sistemas biológicos. Antes ya había comentado que en los sistemas biológicos casi siempre vamos a encontrar carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y fíjense, estos átomos están muy cerca del flúor, por lo que son muy electronegativos. Y la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, o sea, de robarle electrones a alguien. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estos son muy electronegativos, este va a tener la capacidad de robar electrones y este va a tener la capacidad de robar electrones. Y te preguntas, pues, ¿cómo se unen? Bueno, lo que va a pasar ahí es que van a compartir los electrones. O sea, uno se lo va a robar, el otro se lo va a robar. Uno se lo va a robar, el otro se lo va a robar. Y se lo van a estar robando constantemente, de manera que van a formar un enlace muy fuerte, que es el enlace covalente. Sin más, espero que te haya quedado claro. Entonces, el enlace iónico es no metales con metales, que es elementos electronegativos con elementos no electronegativos. El enlace metálico es entre metales y el enlace covalente es entre los no metales o átomos electronegativos, ¿ok? Sin más, espero que te haya quedado claro. Ya sabes, puedes dejar en los comentarios algún tema que te interese y pues hasta luego.